Estamos 3 y de espalda también. Estoy grabando. ¿De dónde vienes, hermano? De Mar del Plata, Argentina. Ah, sí, sí, sí. Qué chido, está muy chingón que le hagas la simbología aquí a los tlaxcaltecas. Es como un quetzalcóatl, ¿no? Sí, la serpiente. Ajá, y la águila, sí. Ajá. Yo voy a hacer a la madre Tosi, a la diosa de todos los dioses aquí de Tlaxcala. ¿Eso de aquí, Tlaxcala, sí? Yo desde el distrito, pero vengo radico acá ya unos años, apenas. Pues ahí va. Ya van a guardar, ¿no? Sí, ya voy guardando ahí. ¿Y dónde los dejan? No sé, ahora voy a preguntar ahí a... El problema es el tiempo. Ah, eso está muy chingón. Tonos de colores. Se van a acabar. No, grabando. Grabando. Sí. Ah, está chingón. Ah, está muy chida la textura, ¿verdad? Esta, quién sabe qué les... Es una textura. Matamoros, querido. Pues no, todavía no guardo, todavía estoy pintando. Voy muy atrasado. Voy muy atrasado. Voy para allá. Sí, ya vamos a guardar. Sí, ya, sí. No solo de tener la fortuna de reunirnos para platicar y realizar obra, convivir como artistas, sino vemos la necesidad de que surja un órgano, digamos, académico. Y ahí surge Eco Global Arte. Eco Global Arte es el brazo académico del Consejo Mundial de Artistas Visuales, antes Comar. Hoy el Consejo Mundial de Artistas Visuales continúa su camino. Hay aquí miembros del Comar, está la maestra, está ella, bien, que son miembros de Comar. Cada organismo, todos lo sabemos, lleva a cabo ajustes y cambios, en fin, porque la inquietud natural del artista es el cambio, es el movimiento, ¿no? Sin embargo, volviendo al discurso de Global Arte, se convierte en el brazo académico del Comar. Y está la maestra Marites Vaz, de Argentina. Ella es académica, ella es enseñante de arte. Yo lo fui hace algunos años a través de la universidad, pero se nos quedó ese espíritu, digamos, de la docencia, de compartir las inquietudes, compartir los conocimientos. Y entonces, desde esa época,
le doy un coscorrón porque yo traje en esa época Marité, asistía a Mar del Plata y ella me